chicos, ¿qué tal estáis? Soy FlowStream, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez estamos en los coches de Fast and Furious en Forza Horizon 3. Y hoy, chicos, como veis en el título, toca un muscle car americano. Toca el coche de Toretto en la primera peli, el Dodge Charger. Este es el Emmy RT, que es este coche que llevo ahora mismo. Un coche preciosísimo de la muerte. Ya sabéis, chicos, que en esta serie lo que hago es cojo el coche, lo pruebo un poquillo, lo tuneo, lo dejo igual que estaba en la peli, y luego hago carreras callejeras, que es de lo que se trata, ¿no? De hacer carreras callejeras. Así que bueno, el coche lo tengo ahora mismo de casa, ¿vale? Lo tenía tuneado ya desde alguna vez que se ve que trasteé con él. Y lo tenía tuneado, pero le he quitado todo el tuneo para probarlo de casa. Y la verdad es que es como muy blandito la suspensión. Fijaros esta suspensión de Flandul. La verdad es que hace que el coche parece que pese el doble, porque tarda un montón en recuperarlo y cuesta mucho, pero os puedo asegurar, chicos, que después del tuneo va a ser una maldita máquina de matar. Así que bueno, también tenemos que probar esas carreras callejeras, así que vamos a probar esto, a ver a cuánta velocidad se pone, porque no tengo ni la más remota idea de cuánto se pondrá esto. Pero ojo, 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 ojo. Vale, sabemos que para drift esta, pues ahora mismo, pues como que no funciona mucho. Pero bueno, vamos a ver a cuánto lo podemos poner de máximo, a ver qué velocidad punta tiene. Lo vamos a tunear y luego probamos. Fijaros que enseguida corta revoluciones en 5000, ya está pidiendo que cambies. Pero las tiramos hasta las 6000 un poquito. Madre mía, lo que cuesta tomar una curva rápido con este coche, ¿no? Es decir, así de casa no le veo yo mucho futuro, ¿eh? Vamos a derrapar un poquito para poder entrar en la curva. Madre mía, por Dios, ¿dónde está el agarre de este coche? No tiene G laterales, casi nada, ¿eh? Ojo, casi llega hasta casi 7000 vueltas, ¿eh? Vale, vamos a ver a cuánto lo ponemos y lo metemos al tuneador. Aquí cortamos a 166. Madre mía, lo que le cuesta pillar los 200 kilómetros por hora, ¿no? No será esto el Charger RT más lento del mundo, ¿no? Ojo, mierda. Vale, 206. No me quedan más marchas. Voy en la máxima marcha ya, voy en cuarta. 220. 227, 230. 230, más o menos. Es decir, tampoco corre mucho más. La verdad es que el coche es un poco bazofia, ¿no? Eso pensáis vosotros, en cuanto le metamos llave inglesa esto va a ser una locura, ya veréis. Esto es un clásico, un muscle car americano, como hemos dicho al principio. Así que, preparados para tunear este muscle car americano y para hacer de él el coche de Toretto. Y tenemos que dejarlo exactamente igual, ¿eh? Tengo por aquí una fotillo de internet, ¿vale? Que la dejo aquí apartada para no liarla y eso. Y básicamente es el coche, ¿vale? Es el coche, lo tengo por aquí para hacerlo igual. Así que nada, vamos a ir a garaje, a mejoras. Y por aquí tenemos un juego de carrocería predeterminado, tal, que te sube hasta 1000 caballos. Pero lo quiero hacer yo, así que lo voy a hacer yo. Mejora personalizada. Lo primero de todo es que voy a pintarlo, creo yo. Voy a pintarlo porque creo que es necesario. Aunque es mejor... No, 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 vale, vale. Primero lo tuneamos y luego lo pintamos, porque tengo que pintar también las llantas y todo eso. Así que bueno, personalizada, empecemos, venga. Lo primero de todo es un cambio de motor. Empezamos con el coche en C554, ¿vale? Está en clase C554. Vamos a ver hasta cuánto lo podemos subir. Vale, esto es lo primero, el tren de transmisión. Vale, vemos que nos sube la velocidad, ojo, esto es bueno. Esto es muy bueno que nos suba la velocidad, ¿eh? O sea, queremos, ¿quieres decirme que esto puede ser un tracción total? No, 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 no puede ser, esto es un americano, esto no le mete tracción total ni de coña. Después tenemos los cambios de motor, a un V10, a un V12 o a un V8 DSC. En teoría me va a rendir más este que este. Este me da más velocidad punta, como estáis viendo, pero este me da mucha más potencia. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? Realmente, los números que estoy viendo aquí, prefiero el V12. Pero creo que este coche utiliza el V8. O sea, este es, para este coche no voy a meter un V12, voy a meter un V8, que es lo que merece. Así que, motor, empecemos, venga, filtro del aire. Empezamos, como veis que está en propiedad muchas de las piezas. Bueno, creo que todas las piezas están en propiedad, las topes. Porque como ya digo, me he saltado una pieza, lo sé. Ahora vuelvo, porque como ya digo, lo tenía tuneado al máximo. Pero que lo he tenido que quitar para probarlo, básicamente. Así que vamos a ver hasta cuánto sube. Que la verdad, pues no sé ahora mismo hasta cuánto subía, no tengo ni idea. Pero me encanta que esto cueste cero, es una pasada que cueste cero. Porque además creo que llevaba las piezas de este motor. Así que, vamos a ver, por aquí, le metemos el sobrealimentador de desplazamiento positivo, que creo esto, esto me jode el coche. No, no, me lo mejora, pero bueno, está bien, lo dejamos. Aceite de refrigeración, 4, 9, esto no lo voy a meter ni de coña. Vamos con el intercooler. Esto sí que lo voy a meter, aunque no sé hasta qué punto. Si lo voy a meter, le voy a meter este solamente. Aceite de refrigeración. Hemos dicho que no queríamos, o sí. Hemos dicho que no queríamos o que sí, a ver, 594, no, no queríamos. Vale, volante de inercia, lo metemos por aquí, el de menos 3 kilos, echamos para atrás. Vale, vamos con plataforma y manejo. Frenos, esto evidentemente hay que meter los más tochos que tengamos, porque para parar esto hay que tener aquí unos buenos frenos. Muelle y amortiguadores, nada, lo más bajito que se pueda meter. Dios, sí que se puede bajar, ¿no? Aquí, vamos con las estabilizadoras, por aquí y por atrás.
Y también la jaula antivuelco. Perfecto. Y la lipo. Ahí estamos. Hemos pagado algo y no sé lo que ha sido. Vamos con la lipo, 320 kilos menos. Vale, perfecto. Vamos ahora con teletransmisión. Vamos con embrague. Le metemos este. Le metemos la transmisión también, la máxima. Vale, la línea de transmisión también. Ya estamos en A715, menos 8 kilos. Le metemos el diferencial del 272. Perfecto. Vale, vamos ahora con neumáticos y llantas. Vale, aquí es donde la matan. Los neumáticos, esto hay que pillar los que más agarren de todos. O sea, estos. Perfecto. Vamos ahora con el ancho, que también tiene que ser los más anchos que hayan. Por aquí y por aquí, perfecto. Vamos con el estilo de las llantas. Vale, voy a meter las especializadas, que son estas. Estas. Vamos a ver qué tipo de llantas, porque claro, esto es un low. Es decir, es un low rider no es en realidad. Es un... ¿cómo llamarlo? Un muscle car. Entonces tenemos que ponerle llantas de muscle car. Las llantas de muscle car bien tochas. Menos 20 kilos, tío. Menos 20 kilos de llanta, o sea, esa llanta me llama mucho la atención, ¿eh? Quizás le entren esas llantas, pero les quiero poner unas que estén en plan que tengan varios radios y tal. Pero menos 20 kilos son muchos kilos menos, ¿eh? O sea, menos 20 kilos, tío. O sea, no es una llanta que me emocione, la verdad. Pero, joder, menos 20 kilos. O sea, ¿de verdad? Es que es flipante, menos 20 kilos. Se los voy a poner precisamente por la reducción de peso que tiene. Que es brutal. Vale, tamaño de las llantas. Le voy a meter las más grandes que tenga porque tiene que molar. El coche tiene que molar, aparte de ser rápido. Así que las más grandes, perfecto. Echamos para atrás, ya sé que eso no es positivo para el coche, pero me da igual. Vale, le metemos esto delante. Sí, se voy a poner. Le metemos también el aleroncillo trasero, ahí estamos. Y le metemos también el capó. Vale, el capó es importante porque aquí es donde tiene la esencia el coche, ahí estamos, en el motor por fuera. Perfecto, vale, llevamos ya 20.000 pavos gastados a lo tonto. S1899, lo instalamos, perfecto. Tenemos, hemos bajado el peso bastante, hemos subido bastante la potencia. Pero no sé yo si va a ser en realidad lo que queremos. Es decir, no sé yo si este coche va a tener una velocidad punta brutal o qué. La verdad es que yo espero que sea un coche bastante bueno, porque tengo fe en él, pero tampoco sé exactamente qué vamos a sacar de él, ¿eh? Vale, vamos a ver qué tenemos en tunear. En marchas, vamos a ajustar esto. Vale, no quiero saber qué velocidad punta tiene, la verdad, ahora mismo. Vamos a bajar la presión, no, de la delantera la voy a dejar en 2. Casi en 2,1, pero en 2. Aquí. Y la trasera le voy a bajar un poquito más. Aquí, a 1,9, vale. Vamos con las marchas, esto ya está hecho. Alineamiento, nada, estabilizadoras, muelles. Duros delantera, ¿por qué? ¿Y por qué traseras suaves? No tengo ni idea. Amortiguación, esto lo mismo. Aerodinámica, freno y diferencial. Vale, en teoría ya estaría el coche configurado. Ahora faltaría probarlo. Vamos a ir también ahora a pintarlo. Así, vamos a pintar el coche entero. Sí, vale, borro el diseño actual, me da igual. Mientras no se me borre el motor, me da igual borrar el diseño actual. Espero que se me vaya a borrar el motor, si no es un pateo otra vez volver a ponerlo, la verdad. Es un poco pereza. Guardando contenido, vale, preparando y todo el diseño. Vale, espero que no se... sí, se me ha borrado, ah, no, no se me ha borrado el coche. Vale, perfecto, pintamos carrocería. Vale, el fabricante te ofrece estos. Estas carrocerías, que no sé la línea exactamente dónde está, ah, vale, atrás. Ostras, qué guapo, así, ¿no? Así es muy Toretto, pero con la línea atrás en rojo, que no lo lleva el de Toretto. Ojo, qué chulo, tío. Guau, chaval, qué colores más guapos. No, en realidad el de Toretto solamente es negro. Así que lo vamos a dejar negro tal cual. Negro y ya está. Este es el de Toretto tal cual. Vale, lo ponemos. Vamos también... a ver, tiene detalles en cromo y tal. Pero bueno, si ya está. El capó no lo voy a pintar. Los espejos, los... bueno, el espejo derecho no tiene la peli. Pero vale, no se pueden pintar porque están en cromo. El alerón se puede pintar. Pero ¿qué se pinta en realidad? O sea... no voy a pintar nada porque no se está pintando nada. Pero bueno, lo voy a pintar de negro. Vale, las llantas son cromadas, así que vamos a buscar unas cromos. Y le ponemos el cromo tal cual. Unas cromadas, ¿no hay cromado? Tiene que haber cromado. Sí, aquí está. No, esto es aluminio. Acero, latón, cobre, zinc. Bueno, en realidad el cromo tiene que ser esto, ¿no? Por cojones. Esto, aluminio pulido, esto es el cromado, sí. Aluminio pulido, vale, las ventanas estaban tintadas de negro. Vale, pues chicos, tenemos el coche. Vamos a probar ahora en las carreras callejeras este coche, a ver qué tal. Bueno, también tenemos que probarlo y todo eso. A ver si notamos el cambio, que yo creo que lo vamos a notar un poquito, ¿no? Porque, vamos, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Ahora habrá que probarlo y tal, pero yo pienso que vamos a notar el cambio, yo creo que sí. Vale, salimos de aquí, ahí estamos, salimos, vale. Todavía tenemos que probar un coche abandonado. Lo tengo que hacer en algún día de estos, que tengo un coche abandonado por ahí para testear todavía. Pero bueno, ya lo probaremos. Vale, ya tenemos el coche, chicos. Mirad qué belleza. Mirad qué auténtica belleza. Es que es precioso, tío, así. Vale, vamos a acelerar. Ya como veis, ya no corta en 1000, en 5000, perdón. Corta casi en 7000. Vamos a acelerar. A pegar un pequeño acelerón a ver qué hace. Ha entrado el control de tracción y menos mal. Dios. A ver cuánto se pone ahora. Tiene las marchas muy cortitas, pero como veis ya va bien. Tiene más marchas de 4.
240, 250, 270, 280, ve como esto continúa. Vale. Vamos a ver, la verdad es que sube bastante rápido. No es que sea un hipercar, pero sube bastante bien. Vale, ojo, 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 ojo. Vale, tenemos que tener cuidado en las curvas con este coche, porque este coche lleva una conducción un tanto distinta a la que estamos acostumbrados a hacer, ¿eh? Vale, perfecto. Tracción trasera pura, vale, no hemos tocado eso. Así que vamos a ver qué tal en las carreras callejeras. Pero yo creo que se va a portar bien, ¿eh? El coche, vale. Debería de portarse bien. Vale, a ver, voy a ver si lo puedo meter en la super recta. Nuestra super recta, que creo que por aquí tiene que estar la rotonda esta. No, aquí está el túnel, vale, sí, creo que está por aquí. Si está el túnel, vale, vale, la rotonda está por aquí. Creo que la he visto. Creo que está por aquí. O no, no lo sé. No, 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 esto es de cuando sale de la Goliath. Creo que esto es de la Goliath. Sí, bueno, pero por aquí también lo podemos poner a punta. Así que a ver qué velocidad punta pilla. Por aquí. Vale. 280, vamos ya, o sea, flipas. 290. 300. 312, 13. Vale, pilla unos 330 o así, vamos a poner, ¿vale? Así que ahora vamos a buscar carreras callejeras para desafiar gente, a ver. Necesitamos carreras callejeras, mira, aquí hay una. Y además es nuevo, perfecto. Así que para allá que vamos. 4,4 kilómetros, encima íbamos buena dirección. Vamos a ver qué velocidad punta pillamos yendo para allá. Y a ver cuántas ganamos. En teoría suelo jugar 3, suelo ganar 3, mejor dicho. Así que hoy no va a ser menos, también voy a jugar 3. No hay problema. Vale, vamos por aquí. Le cuesta pillar los 300, pero cuando los pilla, pilla bien pillados. 308. Hay que ir rectos, así que no voy a parar. Vale, hay que tener cuidado también con los frenos para no clavarlos. Pero sí, el coche es muy rápido, la verdad que las cosas como son. Difícil de creer que este coche pueda ganar a un GTR de cualquier año, la verdad. Pero bueno, no es imposible tampoco. Simplemente pienso que no son coches no son coches compatibles. Me estoy abstrayendo de ellos simplemente por el tema de las pelis, ¿no? De Fast and Furious. Que en la peli compite este Charger contra un Supra. Yo pienso que el Supra se lo puto merienda, pero vamos, de lejísimos. De todas formas, no sé hasta qué punto era real esa carrera, ¿vale? O sea, no sé decir, o sea, el Charger de Toretto hacía caballitos, es decir, que a lo mejor estaba mucho más metido que este. Tengo yo oportunidad de meterle. Pero bueno, así a grosso modo lo veo complicado. ¡Ay! La verdad es que para derrapar, horrible, Para derrapar este coche no vale. O sea, eso es obvio. Vale, vamos. Vamos a completar la primera carrera callejera con nuestro Dodge Charger RT. Bueno, este es el EMI, como ya digo, el GEMI o como queréis llamarlo. Vale. Participar en carrera. Y a ver qué coches hay. Para participar, para competir contra ellos. Me gustaría que hubiesen coches japoneses de la época, la verdad. En plan rollo, pues rollo como las pelis de Fast and Furious. En plan el GTR del 2002, del 99, el V-Spec, el V-Spec 2, el Supra, el Eclipse. En plan coches así me molaría que hubiesen. Pero no lo van a ver. Flipas, qué pedazo de llantacas cromadotas, A todo esto no sé por qué no empieza esto, la verdad. Ya se ha puesto la pantalla negra, eso es que tiene que empezar. O en teoría debería de empezar. Vale. Dam and Dry Bridge Loop. Vale, o sea que va a estar mojadito. Tenemos, ojo, un RX-7 Twilight no sé qué, como no me acuerdo cómo era. Twilight o algo así era, no me acuerdo. Y es el motor como se ve. Mira el TVR Sagaris, también tengo que hacer un vídeo con el TVR Sagaris. Lo tengo pendiente, tenemos GTRs, el Dodge Demon. Dos R8s delante. Tenemos un Berlinetta. Vamos. Bueno, ese no es el Berlinetta en realidad. Venga, va. Tengo que adelantarlos como malditamente sean. Es un sprint, como estáis viendo. El progreso arriba a la izquierda. Vamos, me lo meo. El Twerk Stallion, creo que se llamaba. Twerk Stallion, eso era, Twerk Stallion. Vale, ya voy tercero. Un poquito. Tengo delante un 488 GTB. Y a un Porsche GT3 4.0, creo que es. Sí, creo que es el 4.0. Vale, voy en sexta. Madre del amor hermoso, mojadito, con tanta potencia, mucha tracción trasera. Voy con el control de tracción puesto, no de estabilidad, ¿vale? De tracción. Ojo. Vale, frenamos un poquito más. ¡Ah! Madre mía, esto para las curvas es horrible, Venga, vamos. La recta es todo lo que tú quieras, pero para las curvas o derrapas si te la juegas mucho. O derrapas si te la juegas mucho. Vale. Uf. Cuidadito que pierdo aquí en la tracción. Vale. Punto de control por aquí. Mierda de BMW. ¿En serio? Voy a rebobinar un poquito, la verdad. Vale, vale, vale. Tengo que intentar no comerme ese BMW todo terreno.
Están hablando por WhatsApp, media hora. Por Dios, si no te contesto es que estoy grabando. Vale, vamos por aquí. Vale, perfecto. Lo he rozado, pero no me he parado, eso está bien. Vale. Es que creo que freno demasiado, pero es que no me fío de este coche. Y ahora encima está yéndose de noche, ¿sabes? Tócate el huevo. Esperamos un poquito. Vale. ¡Ay, dobla, mamón! No dobla nada, tío. Vamos, 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 vamos. Tenemos que ganar esto. La verdad es que no estamos yendo nada lentos, pero es un poquito incómodo de llevar, pero promete. O sea, promete no, que cumple lo que promete, mejor dicho. Vamos. 185. Pues 301. 310. Hay que empezar a frenar, pero ya. Vale. Voy a frenar por aquí. Vale, vamos, 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 vamos. Acelera, macho. Que te pillan. Venga, vamos. Uf, empieza a llover más fuerte todavía. ¡Vamos! Jolines, tío, lo difícil que es llevar este coche, en serio, por curvas rápidas. Vale. Vale, por aquí tiene que estar ya la meta. Aquí está la meta, vale. Primera carrera ganada, perfecto. Vamos a por la siguiente, que no sé exactamente por dónde estará la siguiente carrera. Pero bueno, vamos a continuar. Y a ver si ganamos una más. Bueno, dos más tenemos que ganar. A ver si conseguimos hacer la primera, venga. Que hay coches bastante, bastante potentes, ¿eh? Vale, por aquí. Me encanta el motor, cómo se mueve de emparado, ¿eh? Es como pop, 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 pop. Brutal, o sea, eso es brutal. Es creme de la creme. Perfecto. Cargando ruletilla esa. Ahí está. Vamos, cárguese usted. Perfecto. Hemos desbloqueado nuevas. Otra batalla nocturna. El tipo se daba algo tonto con sus pantalones sueltos y ese peinado. Pero es una cosa seria bajo el capó, así que ten cuidado. Chicos, nos acaban de retar a jugarnos los papeles y vamos a ir a por él. Contra un Lamborghini Murciélago LP 674 CV. El tema está en que vamos a competir un puto dos Charger RT contra un Lamborghini Murciélago. Que sí, que es de la época también, igual que este. Pero es un puto Lambo Murciélago. O sea, que lo tengo, por cierto. O sea, es un Lamborghini Murciélago. Estamos hablando de un V10. Alucinante. Ojo, ojo, madre mía, ¿no? ¿Cómo hace esto drift, no? Por Dios. Estamos hablando, como ya digo, de un puto V10. ¿Cómo es un V12? No sé si es un V10 o un V12, ¿eh? Ahora tengo la duda. Ahora tengo la duda. No lo sé. Tengo la duda. Creo que es un V10. Pero no sabría decirte ahora mismo. Luego salimos de dudas. En cuanto le ganemos y le quitamos el coche, salimos de dudas. Venga, vamos. Lo que no sé es por qué me da ese coche si ya lo tengo. Es decir, se supone que las carreras callejeras te dan coches, pero te dan coches que no hay o que son muy difíciles. Por ejemplo, el RX7 solamente te lo dan el normal, ¿vale? El Touareg Stellium te lo dan con el Hunnigan, pero el normal te lo dan solamente con las nocturnas. Por eso luego te vas a subastas y para comprar uno te cuesta 10 putos millones. Pero luego, por ejemplo, también me dieron ¿cuál me dieron más? Me han dado más coches, ahora mismo no me acuerdo. Sé que me han dado más coches, ahora mismo no recuerdo cuáles me han dado, pero me han dado coches muy difíciles de conseguir o que nada más que se consiguen ahí. Así que no sé si este coche se le conseguirá solamente aquí porque es algún tipo de edición especial o es el normal que ya tengo, no tengo ni idea. Que bueno, el que ya tengo lo conseguí en una ruleta. Tampoco es que lo consiguiese comprándolo, fue una ruleta, vaya. Venga, por aquí. Estamos ya a 2,6 kilómetros, estamos cerquita. Espero que no esté muy mojado. Aunque bueno, la verdad es que el coche se comporta bastante bien en todo, la verdad es que está portando muy bien. Hay que ir frenando porque la curva es cerrada. Vale, un poquito de mano por aquí, un poquito de gas. Perfecto, vale, vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí. Venga, 1,7 kilómetros. Estamos en nuestra recta, super recta de las pruebas. Así que en teoría podríamos... No, no podemos poner la prueba porque aquí ya viene la curva de derechas, donde nos jugamos el coche. En teoría aquí nos jugamos los papeles. Es decir, si palmamos, palmamos el Charger. Venga, tengo una idea. Si no le gano a la primera, vendo el Charger. ¿Cómo lo veis? En plan, he perdido los papeles. Si no le gano la primera, no le vuelvo a retar. Vendo el Charger y lo intento retar con otro coche más adelante. ¿Qué os parece? En plan, un intento. Si no lo consigo, no lo consigo. Así me meto presión y tiene más gracia. Vale, por aquí. Pues así voy a hacer. Si no lo consigo, vendo el coche. Tal cual, ¿eh? Y lo vendo en plan regalado. Vale, aquí es batalla nocturna contra un LP 670. Es que lo tengo ya. Lo tengo ya este coche. Desafiar a piloto. A ver si no llueve. Y por lo menos podemos hacer una carrera con buena iluminación y que no baje ahí de bitrate. Vale, cargando otra vez. Ahí estamos. Mierda, llueve, pero bueno, es un poquito más de día. Ahí tenemos el Lambo. Bueno, este es el mío. Y este es el Lambo, como ya digo, que ya tengo. Pero viene como... Creo que viene con el kit de Rocket Bunny ya. O con el de Liberty World, no sé cuál es. Pero viene con un kit ya. Vamos a ver. Al Lambo. ¿Qué tal? Vamos, vámonos. Madre del amor hermoso, cómo ha salido el Lambo.
Madre del amor hermoso, que me va a tocar vender el Charger. Me va a tocar vender el Charger, ¿en serio? Lo pienso ganar, ¿eh? Le pienso ganar, ¿eh? Me da igual, ¿eh? No sé cuál es de media su coche ahora mismo, pero le pienso ganar, vamos a ver si le pienso ganar. Mierda. Pensaba que era por arriba. Territorio, que es territorio Goliath. No, pero por aquí no conozco esto, ¿eh? Mucha curvita, ¿eh? Mucha curvita. Mucho que perder tenemos aquí. ¡Vamos! ¡Sal rápido, hombre! Es que sale muy lento, tío. Madre del amor hermoso. Es la salida que tiene no es muy buena, ¿eh? Digamos que podemos competir con el coche contra el Lambo si acortamos o si vamos en recta. Pero en curvas lo veo jodido, ¿eh? Y más así en curvas con llovizna. Vale, este ahora va a ir frenando en estas mini curvas. Yo no, obviamente. Así que lo adelanto aquí y ya está. Vale, lo he adelantado porque no he frenado esa mini curva. Él sí que ha frenado. Aún así, corro el riesgo todavía de que pase esto. Es que flipas, ¿eh? Hay que ir al límite, pero... Tengo una idea. Ahí está. Idea completada. Mi idea era frenar contra el coche, sí. Porque sabía que me iba a pasar. Y él se ha quedado enganchado. Se ha quedado enganchado contra el coche. Vamos. Se ha quedado ahí. Perfecto. Vale. Pues yo digo, ya tengo que vender el Charger. Yo no puedo hacer la tercera carrera. Pues no lo vendo. No lo vendo. Acabo de ganar un Lamborghini. Ah, sí. Acabo de ganar un Lamborghini murciélago. Vale. Vamos. Vale. Mini curva que tampoco voy a frenar aquí. Bueno, nadie va a frenar aquí, creo yo. Ni el murciélago, creo yo. Hay que empezar a frenar. Madre mía, es que flipas, ¿eh? O freno mucho o derrapo. Vale, ya está. Ya hemos ganado, chicos. Tenemos nuevo coche. Además, no sé ni dónde está el rival. Es que... ¡Buah! No sé ni si es ese. Es que ni lo sé si es ese. Ni remo... Sí, sí que es, porque van 10 en prohibida. Vale, perfecto. Pues nada, ya hemos ganado, chicos. A no ser que ahora saque un supermotor y me a 500 kilómetros por hora. Que ojo. Ojo, se me está rimando. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! O sea, porque he empezado a cambiar la trayectoria. Fijaros el tiempo, 2.18, 2.19. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué apretado que ha estado! Pues nada, me llevo tu Lamborghini. Dame los papeles. Que, madre mía, te he hecho un poco la guarra. Pero, hombre, esto es legal, son carreras callejeras. Así que, Lamborghini para mí. ¡Wow! Como ya digo, no sé si tiene más alta que esta velocidad espacial. No sé si tiene un V10 o un V12, no lo sé, ya digo, pero lo tengo, o sea, ya digo que este coche ya lo tengo. Así que completado, nos falta solamente una carrera. Ya tenemos una recompensa bastante jugosa de haber ganado, pero nos falta una carrera más. A ver si no es lloviendo, que últimamente lo hago todo de noche lloviendo. Pero bueno, así también vamos cambiando un poquito el temario. Vale. Vamos a la siguiente y última carrera callejera. Que va a ser la que más cerca esté. ¿No hay ninguna cerquita o qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Que las he hecho todas ya? ¿O qué sucede aquí? Tengo que hacer una más. ¿No tengo ninguna más? Creo que las tengo todas completadas, ¿eh? O sea... Sí, no tengo ninguna carrera callejera más. De verdad, a ver. No sale nada en plan desafía más para desbloquear más carreras ni nada. No sé, voy a desafiar a alguien por la calle. A ver si me dan alguna carrera nueva. Voy a desafiar a alguien, como ya digo, porque no encuentro a nadie. Pero tampoco hay derivatares en la sesión ahora mismo. ¿Qué está pasando? No hay derivatares, tío. ¿Esto se me ha rayado o qué pasa, tío? ¿No hay derivatares? ¿No hay carreras callejeras? ¿Qué pasa, tío? Cambiar filtro, a ver. Quitamos esto. Vamos a poner solamente carreras callejeras. Vale. ¿Completadas todas? ¡Oh! ¡Las he completado todas! O sea, ¿me las he pasado todas de verdad? No puede ser, o sea, no puede ser que me haya pasado todas las carreras callejeras, ¿en serio? A ver, estadísticas. Campaña, en línea, habilidades, descubrimiento, récords, telemetría, dice el monte, jodú. No, ¿dónde puede estar esto, tío? ¿En campaña? Exhibición final, nada. Grandes disputadas, libre en línea, gracias en línea. Carreras callejeras en línea ganadas 2. Pero no, digamos que no hay tope. Esto es en línea todo. No hay tope, tío. Pues no lo sé ahora mismo, la verdad. O sea, no tengo ni idea de qué tengo que hacer. No tengo derivatares por ahí. El mapa está como muy vacío. Pero es por culpa de esto, creo. Vamos a verlo todo. O sea, no sé qué sucede. Pero no hay ni siquiera derivatares por la ciudad para competir contra ellos. Es decir, es como que les he ganado a todo el mundo, ¿sabes?
Así que, chicos, no tengo más carreras, lo voy a dejar por aquí. Quería hacer una más, ya lo habéis visto, pero no tengo más, es decir, no puedo hacer más. Así que no tengo derivatarios, no sé qué pasa, si no sé si es que al completar todas las carreras he ganado a todo el mundo y ya no hay más derivatarios o qué. Pero como veis, el coche se pone a 339, 340. El Charger se pone a 340, que no está nada mal. Así que nada, chicos, por aquí me despido. Espero que os haya molado mucho el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Con este super mega hiper coche me despido. Y nada, lo dicho, que espero que os haya molado mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Intentaré decir por los comentarios si me las he pasado todas o qué pasa con los derivatares. Así que bueno, eso, decidme por los comentarios. Nos vemos en el próximo, chicos, petad a like y nos vemos mañana con más. ¡Adiós! ¡Woo! ¡Drift! ¡Vámonos, papi! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Y nada, como si nada hubiese pasado, increíble.